Son dos, acá están los dos. Nada más en Egipto los conocían, ¿verdad? Es un balance. Mira, acá están los dos. Ay, quiero ver eso. Sí, mira, te vas a hacer así porque me lo hacen. Es que están de más o menos el tamaño de la lente. Miren, esos colmillos también estaban ahí en una de las ofrendas. Son de serpiente porque están. Sí, de serpiente también. Miren. Pero, a ver. ¿Qué tipo de serpiente? Inyecciones naturales. Son los Ah, este está precioso. ¿Eh? Está, o sea, el entresaque que tiene en el interior, o sea. Y está fuera de serie porque además no había sarcófagos aquí en México, hasta donde yo sabía, ¿no? Solamente los egipcios. Sí, pero vean los entresaques de las esquinas, o sea. ¿Viste? O sea, ¿cómo? Sí, los entresaques de las esquinas. Sí, o sea, el corte. Muy fino. Mira los piecitos. Mira el platillo otra vez ofrendando hacia el platillo. ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos tienen? Te digo que salen diferentes cada uno. ¿Cuatro, cinco? ¿Cinco dedos? Cinco. Estos son pies humanos. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está uno? Ahí está. Pues aquí están sus manos. Acá está el otro. Aquí está. Aquí está. Una figura para mí. Me llama la atención es que los brazos siempre son hacia arriba como ofrenda. La piedra de Mamucha. La que tanto me pedía. La que viene en la fotografía del libro. Pero esta no es. Sí, denle vuelta. ¿Cómo no? Sí. Sí, es cierto. Esta es Mamucha. Hay discos en platillo. Esta es Mamamucha. O sea, vendría siendo lo que es Juan Carlos ahora, que dice que él fue. Y este será su, como quien dice, el extraterrestre. Sí, que él contactaba. Aquí está el platillo, mira. A ver. Mira la serpiente emplumada otra vez. Mira, los símbolos de amorita. Este tiene aretes. Como si fuera una hembra, ¿verdad? Un tal que tiene muchas chiquitas. Ah, ¿dónde está? Ahí. Esta figura es muy grande. Ve guardando porque después se te pierde. Sombra, este es el sarcófago. Ese es el sarcófago. No, es que es el doble. Como yo lo estaba viendo de acá, se veía como sombra. Sí. A ver, no le he tomado foto a la que tiene una cajita y el sarcófago. Hasta allá. Bien. ¿Puedo tomar fotos a todas? A todas las que lleguen a mis manos. Gracias. Porque no corresponden a una cultura mexicana, ni azteca, ni olmeca, ni chichimeca, ni tolteca. Mira nomás eso, qué precioso está esto. Y a detalle, mira. A detalle. Dice, no, si eso lo tuviera, ya quisiera el museo de antropología.